¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hacía mucho que no subía nada al canal, así que este vídeo es para ponernos un poquito al día de todo este tiempo y contarnos un poquillo cómo nos van las cosas. Así que he dicho, pues mira, eso es lo que voy a hacer. Y os he grabado unas tomas de todas las cositas, bueno, no todas, de unas cuantas cosas que he hecho durante estos días para también enseñároslas y que lo veáis. Así que espero que este vídeo os dé alguna idea, os inspire a hacer algo pues así un poco diferente o sencillamente que os entretenga en este tiempo tan extraño que estamos viviendo. ¿Cómo llevo yo todo esto entonces? Pues la verdad es que estoy muy bien, me siento bien, lo llevo bien, de hecho estoy mejor que desde hace tiempo porque no por la situación esta en sí, sino porque creo que lo estoy llevando bien y además últimamente he tomado buenas decisiones en mi vida que me han hecho estar mejor, que me estoy cuidando mucho y todo eso pues al final tiene su resultado. Y aunque la situación podría estar mejor, obviamente, pues todo eso me da un buen balance. Ya os dije en el vídeo pasado que soy una persona muy muy introvertida, aunque me veáis hablándoos y tal, y llevo muy bien estar sola y me entretengo mucho en mis cuatro paredes. Nunca me falta, nunca me aburro, nunca me falta algo que hacer y aunque echo mucho de menos salir a la naturaleza, bueno, ahí voy bien. De hecho, lo único que me pesó un poquito, sobre todo al principio, ahora ya me he acostumbrado, es primero no poder salir a la naturaleza y segundo, la sensación de no estar sola nunca, porque aunque yo esté en mi habitación, yo vivo con mi familia y se notó ahí el cambio de que siempre hubiera gente en casa a antes que pues la mitad del día más o menos me la pasaba sola en casa y a mí ese estar sola me da mucho la vida porque necesito como mucha mucha soledad y muchas horas de soledad y de introspección yo para recargarme y para estar bien. Y eso me costó un poquillo al principio porque aunque esté en mi habitación, oyes gente arriba, abajo, tal, y la sensación de soledad no es la misma y la sensación de silencio no es el mismo, pero ya me he acostumbrado, nada, es cuestión de hacerse un poquito, a todo el mundo se nos ha hecho raro al principio, pero ya está. La primera semana encerrados fue la que lo pasé peor por todo esto, como adaptarse a la nueva situación y también porque me puse bastante enferma, o sea, el primer día confinados fue caí a muerte, con unas fiebres y un dolor de todo espantoso, con unos síntomas muy sospechosos, pero bueno, no me he hecho la prueba de nada, así que no puedo confirmar nada. Y eso como que lo hizo un poco más difícil, porque estaba realmente hecha una papilla en la cama, espachurrada, y no podía trabajar, no podía hacer nada, y pero ya está, poco a poco me fui recuperando, tardé como una semana y media, o dos semanas en estar ya, sentirme bien, y a día de hoy no he recuperado el olfato, ya han pasado tres semanas. Espero recuperarlo, estaría muy bien recuperarlo. Cuando me encontré bien ya volví a mi rutina y yo como trabajo en casa siempre, pues eso no cambió y el hecho de poder conservar mi rutina de trabajo y todo eso ya me calmó un montón, porque al final estas situaciones por lo que te vuelven más loco es porque te rompen
tu rutina habitual o lo que haces habitualmente y te quedas muy descolocado. En esa primera semana también hice un pensa un poquillo ahí de mi vida, de mi existencia, y tomé decisiones de las cuales estoy muy orgullosa porque creo que marcan mi evolución y bueno, que son un avance para mí. Es que está otra vez muy muy saturada y me estaba empezando a, bueno, porque tenía mucho trabajo, tenía que llevar todo el tema de la tienda con las cajitas, con los envíos, con escribir los libritos de las fiestas, mantener el canal, y encima tenía este proyecto muy grande y lo tenía desde enero y no me había podido poner todavía, o sea, es que ni siquiera lo había empezado porque me comía todo el tiempo lo demás, cuando pues esto es algo importante que tenía que hacer y tenía que hacerlo muy bien. Y ya cuando empecé a ver que la bola se me volvía a echar encima, estoy muy orgullosa de mí porque fui capaz de romper ese patrón que he seguido una y otra vez, y en vez de intentar tirar con toda la bola a costa de mí y de mi salud, dije, no puede ser, no puedes con todo, ya has pasado por aquí otras veces y ya sabes cómo acaba, así que no. Y tomé la decisión de apartar cosas. Me puse mis prioridades de trabajo y mis prioridades de salud, y al final llegué a la conclusión de que iba a mantener solo el proyecto este porque tenía una fecha de entrega muy cercana y todo lo demás lo iba a apartar. Me quedé solo con ese proyecto y la tienda la retomaré pues cuando termine con él, y con la intención de que si tenía tiempo y me apetecía mucho, pues grabaría algún vídeo para YouTube, como es el caso hoy. Y la verdad es que estoy tan contenta de haber tomado esta decisión, me siento tan bien, estoy genial, estoy feliz, no tengo ansiedad, lo cual es como, wow, he mejorado muchísimo y oh, Dios, de verdad, es que estoy muy contenta. Así que, ¿cómo está siendo mi rutina? Pues muy parecida a la del vídeo de mi rutina que hice. Empiezo el día muy tempranito, me levanto muy tempranito y me paso una hora pues solo para mí, cuando me levanto, para empezar el día tranquila, centrada, motivada y haciendo cosas que me enriquezcan. Durante esa hora pues desayuno tranquila mi té, leo, escribo, medito, miro por la ventana, salgo al patio. Hoy estaba lloviendo así que no he podido salir, pero ayer que llovía menos salí a mojarme un poquillo. Y luego ya me pongo a trabajar y me he dado cuenta de que mi productividad y mi inspiración y mi creatividad están a tope porque no tengo tantas cosas en la cabeza, entonces eso me permite centrarme en lo que estoy haciendo, y usando el método Pomodoro, que me ayuda mucho a concentrarme, estoy siendo súper productiva, la verdad. Y así me paso la mañana, currando, luego como y después de comer ya cierro todo el tema de trabajo, termino, dejo las cositas un poco hiladas y la tarde la tengo libre. Y durante mi tiempo libre estoy también muy creativa. Es que yo realmente está como en mi naturaleza que necesito ser creativa muchísimo. Si no, me siento frustrada si no me expreso creativamente. Entonces tengo pocos hobbies que realmente no me parezcan una forma de expresar la creatividad. Veo series puntualmente, me pegué el vicio a La Casa de Papel en las 8 horas del tirón. Pero muy pocas veces veo series porque no sé, al final como que algo que estoy intentando hacer también como un ejercicio de mindfulness y de contacto conmigo misma es hacer cosas que realmente, bueno, priorizar esos hobbies y esas cosas que realmente a mí me llenan, me hacen sentir súper bien, y dejar un poco de lado los hobbies más facilones, en plan de que no te llenan tanto pero los tienes más accesibles, como estar mirando el móvil, ponerte una serie en Netflix. Prefiero hacer otras cosas y prefiero, aunque den un poquito más de palo ponerse, las disfruto mucho más si elijo bien esas cosas que quiero hacer y que me hacen sentir muy bien y que, no sé, me suben la autoestima, me hacen sentir creativa, me hacen expresarme. Así que estoy que no paro realmente, estoy practicando un montón con la lira, porque no lo sabréis, pero hola, tengo una lira, fue mi autorregalo de cumpleaños y estoy muy contenta, me encanta, es un instrumento increíble, así que también he estado componiendo con ella.
Me animé incluso a grabar con ella, que hacía un montón que no grababa nada precisamente porque no tenía tiempo y grabar es una actividad que consume mucho tiempo. Componer, que me encanta, y hacía un montón que no lo hacía y lo estuve haciendo con la lira, con la zanfona. Incluso escribiendo poesía para escribir letras o simplemente por el gusto de escribir poesía, he estado muy inspirada, o sea, no sé por qué, pero muy inspirada últimamente. Supongo que por todo esto, por estar bien, por tener solo un frente abierto y no estar preocupada constantemente, y eso me abre muchísimo la creatividad. He estado también bordando, me estoy haciendo un cojín bordado con flores porque realmente no sé qué bordar, así que pues un cojín. Y también pintando con las acuarelas, que me gusta mucho, estoy muy viciada. Primero intento de hacer mis propias acuarelas, porque no tenía negro, algunas se me estaban gastando mucho y tenía pigmentos, tenía goma arábiga, que es lo principal para hacer las acuarelas, y dije, vamos a probar, a ver qué pasa. Yo creo que van a funcionar bien. Se están secando todavía porque está lloviendo mucho y el clima está muy húmedo y no se evapora el agua. Y soy la Lana del futuro, que ya está probando las acuarelas que ya se han secado. Y chicos, algunas han quedado más bonitas o menos bonitas en el bote, pero todas funcionan súper bien y pintan muy pigmentado y muy bonito. Pero que ahí estoy,
también estoy pintando mucho, sobre todo en mi libreta de acuarelas, que es un espacio que yo delimité para no incluir nada que fuera de trabajo, pintar solo para mí y sin juzgar, sencillamente por el gusto de expresarme, por el gusto de poco a poco ir aprendiendo técnica a base de probar cosas sin juzgarlas, y me gusta mucho. Y también supongo que por toda esta buena vibra con la que estoy, me estoy sintiendo muy espiritual, que es algo que me encanta. Y normalmente cuando no estás bien, pues la espiritualidad se ve también muy afectada, como que pierdes la conexión, no tira. Y ahora todo lo contrario, estoy inspiradísima, estoy muy espiritual, estoy meditando un montón. Estoy cuidando el altar con muchísimo cariño y pasando mucho tiempo en él, por la mañana y por la noche. También estoy leyendo mucho porque una personita con la que me ha hecho mucha ilusión establecer contacto me ha pasado una pedazo de biblioteca digital sobre temas de magia, brujería, esoterismo, paganismo y todo eso, como 5 gigas de libros, y estoy devorándolos. ¿Sabéis qué es lo que no estoy haciendo? Que estoy yo aquí como muy... Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Lo que no estoy haciendo es deporte. Cero patatero. O sea, cero, cero, cero. Yo antes iba al gimnasio 2 días a la semana, pero es que ha sido cerrarnos en casa y decir... me da mucha pereza. Lo siento. Lo único que hago es zampar muchos hidratos de carbono, que ya veremos, pero... da igual. Y eso es un poco todo lo que está pasando en mi vida últimamente. Sí, estoy colaborando con un proyecto que se llama Pagandari, que es un calendario pagano para el año que viene, en plan muy chulo, con una estética guapísima, con fotos súper chulas de las fiestas, para cada mes, y estará muy muy guay. Os dejo por aquí abajo el Instagram para que lo vayáis a cotillar y le echéis un ojillo al proyecto. Y también os recuerdo que sigo siendo embajadora de Hidromiel Valhalla y que tengo el código de descuento por si queréis comprar hidromiel, que es un 10% de descuento. Y os dejo por aquí el código. Está muy rica, vale mucho la pena. Ahí lo dejo. Y esto es todo por hoy, entonces espero que os haya gustado mucho el vídeo, que nos veamos próximamente y os mando mucho ánimo, mucha fuerza. Esto ya está hecho, venga ya, ya nos queda menos, así que mucho ánimo y mucha buena vibra para todos. Un abracito y nos vemos pronto.